La semana pasada fueron muchas voces que aún en su representación tuvieron eh, sus declaraciones respecto a la, a la consigna o a la postura o a los dichos del presidente Macri en, en la visita que hizo a San Rafael Mendoza cuando eh, define que no van a parar hasta que no se, abra, eh, no se construya la obra de Portezuelo del Viento. Bueno, esas declaraciones a los pampeanos nos han caído mal a todos, o tal vez no, pero sí fueron muy publicadas. Y distintas voces. Entonces, como encontramos eh, que hay sectores que, que todavía este, no han podido discutirlo a esto para poder hacer un, una declaración unánime. Y aún sabiendo que estamos en. en no estamos en tiempo legislativo, eh, hemos presentado un proyecto de resolución para rechazar los este, la postura política del presidente de la nación cuando estamos esperando el laudo eh, presidencial y hace una declaración eh, muy a la clara con una tendencia en contra de los pampeanos y a favor de nosotros así que bueno, ese es el proyecto de resolución. Pero la idea de los diputados que lo presentamos es para que después haya una voz institucional, que sea la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa y no algunos diputados en forma personal. Ahora, eh, Jorge, el laudo del presidente es inminente, al menos así lo reflejaron algunos medios gráficos en la jornada de hoy. ¿No piensa que va a quedar desactualizado para cuando se trate este pedido de resolución? El tiempo para el laudo ya está prácticamente vencido, pero el proyecto de resolución lo que que intenta es definir qué está pasando en la provincia de la pampa con las posturas políticas del presidente de la nación así que eso no queda desactualizado va a ser conversado este, en va a ser eh, eh, conversado en comisiones será pasado al recinto y la obra de Portezuelo del viento no se hace en estos próximos 60 días en el próximo 60 días podrá haber una postura eh, Así que el proyecto va a tener vigencia por el tiempo en la que estemos hablando de suelo de viento. Nosotros lo que rechazamos es la postura, eh, más allá de lo que ocurra en el aula, que evidentemente puede ser que ya esté declarado y si está declarado, el proyecto va a tener eh, la misma vigencia porque ha sido una intromisión y un desequilibrio que nos perjudica a todos los pampearos y esto tiene que haber una voz institucional que evidentemente tiene que ser la Cámara de Diputados y no... Eh, Personalmente, que es una forma, pero sería este, visto por nuestro lado eh, que toma una definición más fuerte cuando es el Parlamento Pampeano.